largaron el clásico Casino de Mendoza. Para hacer la vanguardia, los tramos iniciales por el lado de la pista, el competidor número 1, el Víctor, lo hace con pequeña ventaja sobre el número 4, Coquito Sandro. Abierto va resueltamente, busca los controles, el número 5, Chipedi, para más abierto lo hace el número 12, Party Holiday. Han descontado ya los primeros metros, ahora con el 12, Party Holiday, la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el competidor número 5, Chipedi, por el lado de la pista, que es el número 1, Val Víctor. Más abierto lo hace el competidor número 6, Ander Valio, da parado con el número 7, Mr. Bianco. Para pasar por los 1.100 metros, ahora lo está haciendo el 12, Chipedi, el número 12, Party Holiday, la vanguardia. Mantiene ventaja sobre el número 1, Val Víctor, o sea que el número 5 Chifeito, lo visto lo hace el número 7, Mr. Bianco por el lado de vista, que el número 6, Sander Value, se aprieta los goles, abandonada la recta de frente, siempre como puntero lo está haciendo el número 12, Parípoli, mantiene ventaja sobre el número 1, Val Víctor, muy cerquita de los punteros, que el número 5 Chifeito, lo visto lo hace el número 6, Sander Value, pasaron por la mitad de codo, siempre el número 12, Parípoli, en la guardia, 3 cuartos de cuerpo de ventaja sobre el 1, Val Víctor, abierto lo hace el número 6, Sander Value, más abierto el número 7, Mr. Bianco, más abierto lo hace la goleada número 8, no se ha acapareado el número 10, Ricky Nishan, para pasar por los 500 metros ahora, siempre lo está haciendo el competidor número 12 en la vanguardia. La tiene ventaja sobre el número 1, Val Víctor. Los competidores hicieron ingreso a la recta final. Último 350 metros, Val Víctor va a haber lucha por la vanguardia. Lo está haciendo el número 12, pequeña ventaja sobre uno, Val Víctor, que va a resueltamente buscar el puntero. Los propios segundos serían de Valle. Abre un buscar los punteros, el competidor número 8 lo saca. Último 200 metros, Val Víctor, siempre el 12, Parito de la vanguardia con ventaja sobre el número 6, Ander Valle, que insiste, busca el puntero. Último 100.